¿qué tal? Les cuento que me encuentro en Quito, Ecuador, en el centro norte de esta ciudad, y hoy haremos una aventura supremamente especial. Iremos a la laguna de Quilotoa, en la provincia de Cotopaxi, aproximadamente a 170 kilómetros de distancia de esta ubicación y alrededor de 2 horas 45 minutos. Hoy es un día soleado, fantástico, así que iremos reportando todo lo que encontraremos a través del camino y, por supuesto, las tomas espectaculares de esta laguna de alta montaña que está alrededor de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Espero disfruten el recorrido. ¡Chao! Demos inicio entonces a esta aventura que nos llevará desde Quito, la capital de Ecuador, hasta la hermosísima laguna de Quilotoa en la provincia de Cotopaxi. Saliendo desde el centro norte de Quito, nos adentramos hacia el túnel Guayasamín. Es importante que tengan presente que este túnel solamente acepta pago con el TAG o el dispositivo electrónico para pagos automáticos. En esta ocasión, las motos no tienen cobro. El costo por cada pasada para autos familiares es de aproximadamente 40 centavos. Es importante que sepan que si por cualquier razón ingresaron al túnel sin el dispositivo, no serán multados y tendrán un espacio de aproximadamente 15 días para que puedan hacer el pago de manera digital o presencial en los lugares autorizados. Aquí vemos el lector del peaje. Al salir del túnel estamos en la avenida Interoceánica. Tomaremos una derecha para incorporarnos hacia la avenida Simón Bolívar, más conocida como Avenida Oriental. Nos encontramos en el sur de la ciudad, todavía en la avenida Simón Bolívar, empatando con la curva de Santa Rosa. Aquí iniciamos sobre la avenida Panamericana, rumbo sur. Continuamos sobre la avenida Panamericana, sin embargo, si vemos hacia la derecha, encontraremos la salida en la ruta Aloac-Santo Domingo. Como pueden ver, ese es el único peaje que hay en todo el recorrido. Para motos 20 centavos de dólar y para autos livianos o familiares 1 dólar. Es importante tener presente que el pago del peaje es únicamente en efectivo o con el dispositivo o TAG de la Panavial. Dispositivo que es posible adquirirlo directamente en las oficinas de cada peaje. No existe ningún descuento por adquirirlo, pero ofrece la comodidad de poder pasar por ellos sin tenerse que detener. Este es uno de mis lugares favoritos en la ruta, ya que cuando se encuentra despejado el paisaje, es posible apreciar al majestuoso e imponente volcán nevado Cotopaxi. Nos encontramos a la altura del municipio o cantón Saquicilí. Y como han podido apreciar hasta este momento, el estado de la vía Panamericana, así como la amplitud de la misma, es absolutamente fantástica. Es importante que tengan presente, con el fin de evitar confusiones, que el desvío hacia Quilotoa es en el cantón Pujilí. Por lo tanto, ustedes verán primero una salida hacia Latacunga, esa no la tomen, y la siguiente, que indica Latacunga, Pujilí, Zumbagua, Quilotoa, La Maná, es la que deben tomar hacia la derecha. Recomendaciones que nos habían compartido, decidimos ingresar a Pujilí con el fin de comer en un lugar que es muy reconocido en este municipio. Se llama La Casa del Lechón. Veamos qué tal nos va. Buenas. Buenas, ¿cómo le va a decir?
Muchas gracias. Ya le doy cuenta. Bueno, estamos aquí en Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, muy cerca de la Tacunga. Son aproximadamente 100 kilómetros desde Quito, aún nos faltan unos 54 kilómetros para Sumbawa y 12 kilómetros más para llegar hasta la laguna de Quilotoa, que como saben está a 4.000 metros aproximadamente, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero bueno, en este recorrido que venimos haciendo muy interesante, un día muy agradable, decidimos parar en este sitio que nos llamó muchísimo la atención y pues comimos un plato delicioso. Se llama la lechón a la barbosa. Estamos aquí con el propietario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, les hacemos la cordial invitación desde el cantón Pujilí, una hermosa tierra del danzante, de lo que es las cerámicas de barro. De igual manera, atendemos los días sábados y domingos con un lechón entero. Bueno, en este momento hemos sacado una parte nada más de lechón, pero aquí le servimos el lechón a la barbosa en una bandeja tricolor de sabor. Tenemos todo tipo de comida típica ecuatoriana. Les esperamos. Pregunta, ¿qué tipo de pago aceptan ustedes? Bueno, los métodos de pago es por transferencia de una en efectivo. En eso, entonces venga, les esperamos. Estamos ubicados en la avenida Velasco Ibarra, a unos 300 metros ingresando allá al cantón Pujilí, antes de la gasolinera Merizal. Les esperamos en la casa de lechón a la barbosa. No se confunda, somos los únicos. Perfecto, ahora precios aproximados para que la gente tenga una referencia. Precios aproximados, tenemos unas hermosas bandejas desde $5. Tenemos lo que es el caldito de gallina criolla desde $3.50. El locro de cuy, comúnmente de aquí de la sierra. Tenemos un rico y delicioso caldo de pata de cerdo con motecito, un poquito de maní, riquísimo, al estilo costeño. De igual manera tenemos otros platos de la comida típica ecuatoriana. Días y horarios de atención. Los días viernes, sábado y domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. De lunes a viernes, comúnmente desde las 8 hasta las 4 de la tarde. O sea, ¿ustedes no cierran ningún día de la semana? No, abrimos todo por partes, pero sábado y domingo sí tenemos un lechón completo que cubre toda esta parte de la parrilla. Muy recomendado, deliciosa la comida, así que felicidades y todo el éxito. Es hecho, les esperamos. Gracias. Una vez inician la salida de Pujilí, empieza el ascenso constante hacia los hermosísimos páramos andinos. Tengan presente que cuando encuentren una glorieta o rotonda, deben continuar recto. Si toman hacia la derecha, irán hacia la Tacunga. Es muy importante que tengan presente que desde que salgan de Pujilí y hasta que lleguen a Sumbawa, no encontrarán una sola estación de gasolina o combustible en todo el recorrido, y es alrededor de 1 hora 5 minutos de duración.
llegar a Sumbawa sobre la avenida principal, giran a la derecha y se desvían hacia Quilotoa. Bienvenidos a la reserva ecológica Los Ilinizas, concretamente al volcán y la laguna Quilotoa. Este impresionante lugar se encuentra a 3.950 metros sobre el nivel medio del mar aproximadamente, con una temperatura que puede llegar a los menos 5 grados centígrados en la madrugada. Tiene aproximadamente un diámetro de 3 kilómetros y una profundidad estimada de 250 metros. Bueno, hemos llegado finalmente a la laguna del Quilotoa, en la provincia de Cotopaxi. Un lugar, como pueden ver, impresionante, hermosísimo. Hay algo de niebla, estamos alrededor de 4.000 metros sobre el nivel del mar y hemos decidido pasar la noche aquí. La idea original no era esa, pero en vista de que está tan nublado, trajimos el dron para hacer tomas aéreas muy bonitas de la laguna, pero pues la verdad no se va a apreciar tan bien, y también por un tema de seguridad. Así que pasaremos la noche aquí. Como pueden ver, miren esta belleza. Tiene restaurantes, tiene el mirador. Yo había venido aquí hace como 15, 13, 15 años, no lo recuerdo muy bien, y esto no era así. Así que altamente recomendado que vengan a este lugar tan bonito. La carretera es excelente, todo el recorrido, la carretera es asfaltado, pavimentada. Tanto en moto como en vehículo bajito o alto, fantástico. Solamente hay un peaje en todo el recorrido. Aquí en Ecuador las motos sí pagan peajes, a diferencia de Colombia o tal vez otros países donde no se pagan. Aquí se pagan 20 centavos de dólar para las motos, y los vehículos familiares, pequeños, medianos o grandes familiares, pagan un dólar, y solo hay un peaje desde Quito hasta aquí. Efectivamente son 170 kilómetros aproximadamente, menos de 3 horas de recorrido. Obviamente hicimos una parada para comer, pero bueno, anímense a venir aquí al Quilotoa y espero disfruten las imágenes y todo el recorrido que hemos hecho para ustedes. Chao. Sarita. Me enamoré de Sarita. Precioso. Que esté bien, señor. Hasta luego.